Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Esto es especial. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Así se va a parar el equipo dueño de casa. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Así como lo vemos, 5 en el fondo, 3 jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a 2 que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. ¿Trajiste cambio, Marito? ¿Para qué? Porque quiero un hot dog que viene aquí afuera. No te preocupes, mandamos tarjetita ya. No toma tarjeta, sí, hot dog, de cancha además. Acomoden el recliner de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Blaise Matuidi. Higuaín. Rodolfo Pizarro. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Imposible quitarle la mirada en el partido de hoy al Pipita Higuaín. Mario, lo haces y te castiga. Como esos defensores que una vez... ¡Con esto se adelantan! ¡Y llegó! ¡Golazo para abrir la lata! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ha regalado la pelota Matuidi. Para quedarse con el balón. Rodolfo Pizarro. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Hay tablas en el marcador, 1 para cada uno. Víctor Wanyama. Entra bien y la pelota sale disparada.
Blaise Matuidi. Esa pelota que va por la banda. ¡Qué buena pelota metido! Rodolfo Pizarro. Pipita que la controla. Matuidi. ¡Buen disparo! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Víctor Wanyama. Atento, que parece buena. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. A ver si la cruza. Y con elegancia revienta la pelota. Rodolfo Pizarro. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Wanyama. El Pipa Higuaín. Atentos que desde ahí le puede pegar. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Víctor Wanyama. Se viene el saque de manos. González Pires. Matías Pellegrini. Rodolfo Pizarro. Ahí se viene y la va a tener. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Hay peligro en el pase, ojo. Llega bien para tapar. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Tiro de esquina justo al corazón del área. Otro córner. Acá está el gol que puso todo parejo. Para mí, Fernando, desde esa media distancia con que le pegó, es fenomenal, ¿eh? Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Acomoden el recliner de sus asientos. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también.
Rodolfo Pizarro. Higuaín. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Que no se le olvide la pelota más. Perdieron la pelota. Toma la pelota y no la suelta. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Ay, estas distracciones, Fernando, son de risa. Aunque el que la comete tenga que llorar. Porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. El partido por ahora 2-1. Víctor Wanyama. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Higuaín. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Rodolfo Pizarro. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. El estilo de juego no se negocia ni cuando estás abajo por 2 goles. Míralo cómo tocan. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Víctor Wanyama. Sigue con la pelota. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Ahí se retira después de un buen partido, sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena. Quedan 15 minutos en este partido. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Puede hacerlo! Víctor Wanyama. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una.
Ahí está el Pipita. Ese es Blaise Matuidi. ¡Gol! ¡Golazo! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. En 5 minutos sacan el cartelito. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. ¡Qué gran servicio! Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Se adelantan. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en el... Llega bien para tapar. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner. Perdieron la pelota. Toma la pelota y no la suelta. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Rodolfo Pizarro. Contra Marito, 2 goles de... Ese es Blaise Matuidi.